Okay, guys, so here we are again. So this is class number 16. All right, very good. Uy, esa soy yo. No. Okay, a ver. Roberto, ¿ya tiene computadora? No. No, your phone. My cell phone. Ah, all right, okay, very good. Pero qué bueno tenerlo por aquí. Solo nos falta Sandrita y los perdidos. Okay, thank you. Se regresaron de la caravana, decía Henry, ¿verdad? A ver, all right, guys. So very good. So today's class number 16. All right, so we're in the middle of the course. Okay, so that's very good. Remember that you have to finish section 4, section 1, 2, 3, 4. Plus the midterm for tonight, okay? For midnight, así como la cenicienta, all right? Si no se les acaba el hechizo. All right, so you better do it, okay? Very good. Esta semana hemos estado talking about body parts, all right? We've been talking about health problems also, all right? And we've been talking about a little bit about imperatives, okay? Ana, cuéntenos un poquito qué son los imperatives. ¿Recuerda, Joa? A ver, es que no tengo esto. ¿Los demás me escuchan? Yes. All right, yes. Joana, ¿hablamos de imperatives? Okay. ¿Se acuerda? Ayer un poco lo veíamos relacionándolo con los problemas de salud. ¿Ya? All right. Cuando hacemos un imperative en negativo, Joana, ¿qué hacemos? Estamos como afirmando que no tenemos o no sentimos algo. Ok. Y para realizar, o sea, yo digamos le digo, ah, no vaya al trabajo porque tiene dolor de cabeza. All right. Eso, si es un imperativo o es una orden, digamos, o una sugerencia en negativo, ¿cómo empezaría? Don't go. Right, don't. Okay, ahí usamos los auxiliares. Y de eso vamos a hablar ahora. Acuérdense que se los comentaba ayer. Imperatives no solo se relaciona con salud, sino que con todo el diario vivir, ¿verdad? De repente le digo, no salte, no corra, o llame, right? So those things. All right, so I'm going to share this with you right now. Just give me one second here. Just give me one second. I'm just this is right here. All right. So guys, this is what we have for tonight. And I want to show it to you. It's look at this. Roberto, can you read the first one, please? Okay, play, learn, and grow together. Play, learn, and grow together. All right, very good. So let's see here. And we're going to talk about, what is it, Jose Sorto? ¿Qué dice ahí? In what? Imperatives. All right, very good. Now, Joana, can you read this imperative? Imperative is formed. Is formed? Formed with the verb without a subject. Okay, so listen to this. The imperative is formed with the verb, okay? The action, but no subject, okay? Look at this example right here. Michelle, can you read this example right here, please? Open the door. Open the door. ¿Verdad que no hay ningún sujeto? No. Solo digo open the door. ¿Cuál es el verbo? A ver, ¿a quién tengo aquí? Open. Freddy, ¿cuál es? On this example, which one is the verb? Freddy. Uy, andan niños jugando ahí por ahí. All right. A ver, open the door, Freddy. ¿Cuál sería el verbo? Open. Open. Very good. Nice. The other one, Milton, lea la otra, porfa. Take an aspirin. Take an aspirin. Very good. Senia, good evening. In take an aspirin, Senia,
Eso está mal escrito. De hecho, aquí no debería de ver esa D. Alright, no importa. Solo pongamos atención acá. Esa D, esa de más, no debería de ir. Pero igual, Xenia, en el ejemplo take an aspirin, ¿cuál sería el verbo? Take. Take, very good. On the other one that we have here, Lucía, léame el tercer ejemplo, porfa. Pay attention, very good, Lucía. In the sentence or the imperative, pay attention, Sergio, which one is the verb? Pay. Pay, all right, pay, okay. If you take a look in number one, open the door, take an aspirin and pay attention, no subject. Okay, yo no le digo, you open the door, you take an aspirin, she pays attention, all right? I just tell you the verb, all right? Hi, Jose Luis. Hi, teacher. How are you? Fine. Excellent, very good. Okay, so here, these imperatives right here, we're talking about positive commands, okay? Look at this one. Let's see. Erika. Hi, Erika. No, she's not here. Not paying attention yet. Hi, Erika. Good evening. The negative. The negative. Thank you. Continue. Imperative is formed. It's formed. It's formed. Not, don't, and the verb. Okay. Thank you, Erika. The imperative, the negative. Listen to this. Negative. When you say no. The negative imperative is formed with do not or don't and the verb. Okay? Now, Jose Sorto, mire el ejemplo que tengo aquí. Open the door. That's positive or negative? It's positive. Okay, very good. Can you switch it to negative, Jose? Don't open the door. Very good. Don't open the door. All right? Nice. Very good. Okay. Let's see, Lisette, in my second example, I have taken aspirin, okay? Positive or negative, Lisette? Positive. Positive, okay, now switch it to negative, Lisette, please. Don't take an aspirin. Don't take an aspirin, very good, nice. Okay, Roberto, in example number three, pay attention. Positive or negative, Roberto? It's positive. It's positive. Very good. Can you switch it to negative? Don't pay attention. Excellent. Don't pay attention. Very good. All right. Questions. Hasta ahorita preguntas con esto. No. No, no questions. No. No questions. Excellent. Very good. Let's continue then. Okay. Mire aquí. Tenemos Xenia. Can you read example number one on right here, Xenia, please? Don't touch that. Very good. Imagínate. Don't touch that. Tiene una niña o un niño chiquitito y se le dice, don't touch that. No toque eso. All right, don't touch. Yeah? Y el niño más lo toca, ¿cierto? Don't touch that. Mejor hay que decirle touch it para que lo deje tocar. All right, very good. Okay, example number two. Michelle, can you read it, please? Don't play with your brother. Play with your brother. Very good. Okay, nice. So that's a negative imperative. Okay? Yes? Now, Jose Luis, when I say don't touch that, that is negative, yes? Yes. Okay, switch it to positive imperative. Touch that. Touch that. Very good. Very nice. Excellent. Y con una very, you're very sure, Jose Luis. Very nice. Joanita, don't play with your brother. Negative or positive? Negative. Negative. Very good, Joanna. Can you switch it to positive? Play with your brother. Play with your brother. All right. Very nice. Good, guys. Very nice. Okay, let's continue. Imperative. Now pay attention. Acuérdense que los vuelvo y repito. This is not, estamos, lo relacionamos sí un poco con la salud ayer y todos estos días que hemos estado hablando de salud y partes del cuerpo. Ya le vamos a hacer el examen a Roberto porque él no sabe el cuerpo. Ahora, y todos los demás cantaron una canción. Fíjese, Roberto. Really? No. It's not true. Estuvieron a punto de grabarse bailando una canción, pero no quisieron.
Okay. All right, very good. Okay, so, entonces los imperatives los usamos no solo para health problems, sino que ya dije para todo el diario vivir. De repente le dicen, no cruces aquí, all right? O cruce aquí. Son como commands or like imperatives, all right? So here are the uses of imperatives. Number one, Milton, can you read the first one, please, right here? Lo que está en orange. Okay. This one right here, Milton. Give orders. Give orders, all right? And look at the example. Milton, tell me the example. Okay. Hey, at the bridge. Hey, no, no, no. Acá, write your name, all right? Write your name. Usted le dan un examen y la teacher o el teacher le diría, write your name. Es una orden, all right? Porque si no pone nombre, el 10 no va a ser de nadie. All right? Yes, very good. Number two, Roberto, can you read number two, please? The orange? Yeah, the orange, yes, the orange. Give instructions. Give instructions. And the example, Roberto? Take a deep breath. Excellent. Very nice. Very good, guys. Let's see. Lucia, number three, the orange, please. Offer something. Okay, offer something. What is the example, Lucia? Have some tea. Have some tea. Very nice. Very good. Freddy, number four, the orange. Make a request. Make a request. Make a request. Very good. And what is the example, Freddy? Be quiet, please. Excellent. Very nice. When I say, shh, be quiet, please. All right. Le estoy pidiendo y le estoy diciendo, please. Se fija, la primera no dice, please. La segunda, it doesn't say please, and number three doesn't say please. Only when you're using the imperative, when making a request, you say please. Okay? Yes? Yeah? Always. Yo le digo, open the door, please, porque le estoy pidiendo, estoy requiriendo algo, estoy pidiendo algo que usted haga, all right? Y puede que usted me diga que no. Yeah? All right? Very good. Next one. Preguntas hasta acá, perdón. Do you have any questions? Guys, guys, guys. No. No questions. No question. Yes, Jorgito. Ajá. No question. Por favor. Open something. No, no lo entendí. Perdón, perdón, Jorge, que se le cortó. La tercera opción, la de... offer something. Ajá. Eso no lo entendí. Cuando usamos una forma de imperativos o de commands, cuando yo le ofrezco algo, le digo, por ejemplo, have a cup of water, have a glass of a cup of water, glass of water, have a cup of tea, or have some cookies. Cuando yo le ofrezco algo, como quiere galletas, sí, o una taza de café, ¿ya? That's, I'm offering something. ¿Sí? En nuestro español mal hablado decimos, no quiere galletas. No. All right? Yes, but in English, no, you don't say that. Have some tea. It's always affirmative, all right? No quieres, como que no le doy. Claro, exacto. All right, very good. Questions? ¿Otra pregunta aparte de Jorgito? No, José Luis, no questions. Joana, Roberto, Freddy, Lizette, no, nobody? No. Excellent, guys, very good. All right, very nice, let's continue. ¿Tomaron foto, Joana? Did you take a picture? Yes, una pregunta, teacher. Dígame. Siempre cuando hablamos de imperativo, no es necesario para un sujeto. Si de hecho, no lo uso, no, exacto. Es como que estamos hablando directamente con esa persona. Es que por eso no es la orden, ¿verdad? Solo sí, sea la orden. Exacto. No es solo, en este caso, Roberto, no solo son órdenes. O sea, the imperatives tiene como cuatro usos, ¿verdad? Dar órdenes, dar instrucciones, ofrecer algo y hacer peticiones. Make a request, all right? Y en ninguno de los cuatro ejemplos, si se fijan, se puso el sujeto.
que decía Joana, yo estoy exactamente o precisamente hablando con usted en este momento. Por ejemplo, yo estoy hablando con Michelle, enfrente de Michelle, y le digo, Michelle, open the door. All right? O estoy ya hablando con ella, ya no le voy a decir, can you open the door? Solo le digo, open the door, porque directamente con ella. O estoy a la par de Freddy y le digo, solo le digo, turn off the TV. All right? Entonces, please. Depende, no, si es una orden, sí. No le pongo please. Si le estoy haciendo una petición, le pongo el please. Ah, ok. Ok. Okay. Okay. Uh-huh, uh-huh. Esa es la diferencia entre give orders and make a request. Si yo, yo estoy, ¿cómo se dice? Pidiendo algo, estoy en una petición, entonces sí le pongo el please porque es como más educado, all right? Si le estoy dando una orden, yo solo le digo, escriba eso, apáguelo, all right? Okay. No, no grosero, pero sí es como que es una orden directamente, all right? Yeah. Yes. All right. Let's see. Other questions? No. No. No, excellent, guys. Very good. Okay. A ver, José Luis, we, Lea, can read, please. Ajá, José Luis, es una order. Read, please. All right. We for the imperative. Ajá, José Luis. For the imperative with the bare infinitive. With the bare infinitive. Ajá, without the subject. We have. Okay, listen to this. We form, eso es como lo formamos, ¿verdad? We form the imperative with the bare infinitive. Cuando yo digo bare infinitive, es el verbo en infinitivo sin ninguna conjugación. Si se fija en los ejemplos previos, yo le digo, desde aquí arriba le digo, open the door, take an aspirin, pay attention, don't touch that. All right? Write your name, have some tea. En el verbo no está siendo conjugado, está en infinitivo, en su forma base, ¿ya? Guys, yes? Yes. Excellent. Very good. Okay, without the subject. Mire el ejemplo, ¿qué dice? Sit down, please. Very good. All right. Next exam or next information. Let's see. Hold on. Sergio, can you read this, please? We form the negative imperative with do not, don't, and the word infinitive. And the bare infinitive. Bare infinitive, very good. Entonces, igual que lo que leímos bien al principio, que lo único que voy a hacer es tomar el do not or don't, y el verbo sin conjugarse en su forma. No, dice que no carga lo suficiente para. Yeah. It's okay. Yes. Okay, a ver. Michelle, can you read the sentence, please? Can you read the imperative? Yes. Don't feed the animals. Don't feed the animals. Do you understand don't feed the animals? Yes. Yeah, ¿qué es? No le den de comer a los animales. Yeah, don't feed the animals, right? Don't. Very good. Don't feed, no dar alimentos. Ajá, no dar alimentos o no le dé de comer a los animales, all right? Don't feed the animals. Very good. Next one. Okay, we use imperatives to give instructions. All right. Okay. Vea la instrucción que tenemos acá. Xenia? In the oven. Put the spaghetti dish in the oven. Put the spaghetti dish in the oven. A ver, ¿quién es cocina? Déjalo. Excelente, José Luis, very good. Michelle, usted no cocina. Sometimes. Excelente. José Sorto, do you cook? Never. Gracias. Yeah. Más o menos. Okay, very good. ¿Alguna vez en su vida todos ustedes han hecho alguna comida siguiendo una receta? Yes. Sí. Yes. Ah, yes. Yes. Okay. Entonces, así cuando usted... Aprendí. Excellent. Very good. All right. Cuando usted sigue una receta, son imperatives. Porque le están dando instructions. Okay. Le dice, agregue no sé cuántas tazas de leche, o ponga un huevo, o póngalo a 360 no sé qué de... En el oven, en el horno, todas esas son instructions y son. Yo puedo. Okay. Sí.
Yo siguiendo las instrucciones he podido cocinar este sopa maruchan. Sopa maruchan. Quema el agua. Creo, le creo. A la sopa maruchan. No sé por qué le creo, Roberto. Very good. Era la única. Y aún así se le ha quemado, ¿verdad, Roberto? No, porque he seguido la instrucción. Ah, you follow the instructions. All right, very good. Robert. Very good. You're very funny. All right, next one. We use imperatives to give? Order. Orders. All right. Okay. ¿Y qué pasa aquí, Milton? Don't eat in the class. Yes, don't eat in the class. All right. Si se fija, ella no le está diciendo please. All right. Solo le dice don't eat in the class. All right. Yes. All right. Very good. Next one. Lisette, we use. We use the imperative. To offer something. We use imperative to offer something. Very good. Imagínense que yo estoy comiendo churritos y usted así como que solo me ve y me ve. Y le digo, have a churro, have a snack, or have a cookie. All right? Yes? Yes. Okay. Let's see. Next one. ¿Vamos bien hasta aquí? Yes. Yes. ¿Quién no tomó foto? Lucía, you didn't take a picture? No. Las primeras dos, teacher. Ah, ok, ahí voy. ¿This one? ¿O this one? Primera. Espere, voy a. Si quiere, empiezo. Y le, okay. Me dicen que no sé okay. Si. A ver. ¿Desde la primerita? No. ¿Acá? Next. Ah, ok, espere, que yo creo que Erika no había tomado foto. A ver, o alguien. A ver. Desde ahí, está bien. Very good. Next. Fish? Next? Next, please. Yes, of course. A ver, this one? Ready? Next. Next. Espéreme. Ahí? Yes. Finish? No. Finish. Yeah, okay. This one? Yes. Excellent. Very good. Next one. Ahí está Don Roberto con el chef, el gorro de chef, para hacer la sopa maruchan. Finished? Yes. Excellent. All right. This one right here. Ready? Yeah? Yeah. Yeah. Okay, this one. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. ¿Esa era la nueva? Okay. Okay, ajá. Joanna, can you read it, please? We use the imperative to tell someone what to do or not to do. Excellent. We use the imperative to tell someone what to do or not to do. All right? Yo le digo, y el ejemplo sería? Sign this form, please. Very good. Okay, so that's, cuando se le pide a alguien qué hacer o no hacer, en este caso sería sign this form, pero usted le está pidiendo que le firme ese formulario. All right? And you add the word please. All right? Okay, vamos a ver. ¿Están listos para trabajar ya? Okay. Yes, of course. Very good. Okay. Okay. Take a picture y los mando a los grupos. Yeah? Okay. Yeah. Very okay. Good. Some of them. Sorry. I voy de regreso. Espéreme. Ahí. Yes? No. Yes. All right. Okay, guys, there you go.
Y van a hacer eso, ¿verdad? Van a poner lo que está arriba para formar el imperative, de acuerdo a lo que dice la oración, ¿all right? Ok. Milton, ya está ahí para que le dé a su grupo. ¿Ya le dio? Ok. All right, very good. Lizette también. Ya los asigné. Pero no me aparece. Pero ya lo asigné, Milton. A ver. Lo voy a mover de grupo, Milton, porque ya lo tenía en un uno. Ok. Pero no sé por qué no le apareció. Mire ahora. Ahora sí. Excellent, very good. Siempre entro por WhatsApp. Hello, hello. Why are you speaking Spanish? Excuse me. Ajá, Josécito, usted póngale un paro a estas niñas. Ah. Okay. Es que, teacher, dígame. Yo me conecté tarde porque siempre estoy por WhatsApp web y hoy no tengo el teléfono. Entonces, entré por el correo. Ah, ok. ¿Y le costó? Y no tomé la picture ahorita, entonces Joana me va a hacer el favor. A ver si puede compartirme. Ahorita se los comparto. Sí, ahorita. Gracias. Ah, bueno, Joana, ¿lo va a compartir usted? No, porque se me está trabando. Vale. A ver. Ya. A ver, vaya, Celita. Okay, gracias, teacher. You're welcome, honey. Okay. All right, hoy sí ya pueden trabajar, José. Usted regáñela, José. Dígale, only English. Solo inglés hablamos. Okay. Ah, ¿sabe qué? Dígales, don't speak Spanish. Ese es un imperative. Okay. Don't speak Spanish. All right. Speak English. Otro imperative. Ya ve, ya le hice dos. Very good. Only. Oh, yeah, okay. Very good. Okay, pues. Va, se perdió la imagen. ¿Yo? Sí, se fue. ¿Cuál imagen? ¿La que tenía yo? Sí, la que se había puesto de fondo. Ay, lo que pasa es que como tengo que ir a ver a los otros grupos, quitar la imagen. Bueno. ¿Y nadie tomó la foto? No. O sea, sí está en la foto, pero ella no lo tiene. Ay, Cenita, es que no se la puedo dejar, Cenita, porque me tengo que ir a otro grupito. Yo voy a regresar, Cenia. Vaya. Con la quinta. Hello. Hello, teacher. Con la cuatro tenemos problemas. Ajá, ¿qué pasó? Water fix. Leaky. Espérame, que quiero verla. Okay. Water, ok. Fix leaky faucets. Fix es arreglar. Leak es arreglar los chorros que están goteando. Entonces sería... ¿Un plug? Mucho mejor. Unplug. A ver. Unplug no. Unplug es desconectar, perdón. Unplug es desconectar. Oh, entonces estamos mal con la... Con la segunda. ¿Por qué? ¿Qué había puesto? Install. Install no. Entonces la segunda es Unplug.
Yeah, I think, yeah, Roberto, that would be better. Unplug the charger when the cell phone is charged. Exacto. Yeah. Es que estoy con los teléfonos, estoy viendo. ¿Y qué pasó con su computadora? ¿Se la va a ver José Luis? ¿No? Sí, creo que sí. Excellent, very good. Sí, ya, yeah, ya. Yeah. Ahí yo me estoy poniendo de acuerdo con él. Very good, okay. Okay. Nice. Entonces, number two, ¿cómo quedaría? Unplug. Ah, unplug. Sí. El tres. All right. La número cuatro. Pues ahora, sería... Roberto y Lizeth, las cuatro que dicen, perdón, not waste or not leave, hay que arreglarla, ¿verdad? Arreglarla. Es? Uh-huh. Sí, le están indicando que está en negativo. En negativo, pero, sí. Ajá, pero ¿cómo hacemos el imperative en negative? No, ya me lo voy a hacer. Están en negativo y hay que pasar las imperativas. No, ajá, están en, lo que le está diciendo ahí es que quiere que ellos quieren que lo hagamos en imperativo o negativo. Ah, entonces, ajá, sí. ¿Cómo se forma entonces? ¿Lo dejo nada más así como está o agrego otra cosa? It's don't wait. Don't, very good. Don't wait. Don't leave. Excellent, very good. Nice. Very good. Quería, eso sería para la cuatro, entonces sería don't leave. Yeah. Water. No. ¿La cuatro cuál sería? Es que estoy con... No se ve. No logro ver. ¿Te lo comparto yo, Roberto? ¿Quiere que se lo comparta? Pero entonces me tendría que salir de aquí para ver. Ah, pues no. Ajá, me tendría que salir de la para ver. Ese es el problema que tengo. Y, o sea, sí, pues sí. Esto es difícil. Y si observa, mire, casi que no se ve. No se ve bien, ya. Yeah. No se distingue, no distingo. Ay, Robertito, ¿qué hacemos entonces? Dios mío. Exacto, por eso he tenido problemas. Por eso he tenido ese problema. Uh-huh. Ok. Anyway. Anyway. ¿Cómo con la... quiero ver? Ya voy a regresar. Voy a ir a ver a otros chicos. Ok, thank you. Quitar, quizá. O quitar. Uh-huh. Ah, porque dice el árbol... Ahí no dice árbol, ahí dice tree. No dice tree. Okay. pero escribe mal. Ajá, entonces, ¿cómo nos va a quedar esa? Tree, pero. Unplug tree next to your home. Seguros. ¿Qué dice Milton? Así la tengo yo, pero no sé, teacher. ¿Cuál están haciendo ahorita? ¿La última? ¿Number six? Sí, number six. Sí. Trees next to your home. All right. Next to your home. Ok, estamos hablando de trees, right? The trees, all right? We say turn off for the trees. You know what turn off is? Turn off es apagarlo. Excellent. Ok, so esa no, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. No waste. No waste. No, ajá, de que no waste lo utilizamos en la 4, no waste. Ah, very good, ok. Ajá, esa no. Fíjate, básicamente todas las utilizamos, solo esa no quedó. ¿Y qué verbo le ha quedado? Árboles al lado de tu casa. Ajá, que la number one utilizamos turn off. Then light when you don't need them. Right. Ajá. Number two, instalar. Ajá, no sé cómo se dice. Instal. No, number two no. No, number two is not correct. Ah. Revisen esa number two, ya voy a regresar. Chicos ahorita. Very good. Ah, y recuerden, ¿cómo, cuando hacemos imperatives en negative, cómo lo formamos? Don't.
Don't. Don't, ¿verdad? Ahí dice not leave. Cuando usted lo pone en imperative, lo tiene que poner como. Don't. Excellent. Don't leave. Yeah, excellent. Don't very leave. Good. Yeah, because it's an, así formamos un negativo, un imperativo y negative. Okay. Yeah. Number, okay, entonces chequemos la número 2, dice ella. ¿Qué quiere decir entonces? Okay. Gracias. Yeah, gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Hasta ahorita que va diciendo una palabra en español. Ay. Justo para ella. Ajá. Sí. Y yo, ¿usted quiere que yo le crea eso, José? Ahí están ellas de testigo. Excellent. Very good. All right. Very good. Okay. Very nice. Sí. Finished? Finish. Excellent. All right. Vamos a ir al grupo grande y lo vamos a resolver juntos. All right. Okay. Right. Very good. Las chicas son rápidas. Ah. Mm. Rápida y furiosa. Ay, Toreta, le dice. Hello, hello. Hola, hola. Hola, hola. Hi. All right, very good. Hello, guys. Welcome back. Welcome. Yes. Hi, Erika. ¿Cómo siguió, Erika? How do you feel? You feel better? Más o menos ya. Yeah? Ah, okay. That's very good. Gracias. Yes. Verito también anda así como indispuesta, ¿verdad? Vero y Claudia también andaba algo malita, parece. Very good. Okay. Pero qué bueno que ya están mejorándose también esas chicas aquí. Very good, guys. Is everybody back? ¿Dónde están los demás? Han terminado. ¿Qué se me hicieron todos? ¿Te se perdieron? También. Dios mío. Están haciendo el examen. Ay, cabal. All right, everybody back? All right, let's see this. Okay. I'm going to share the screen y lo vamos a resolver juntos y juntas. Very good. Number one, guys, let's see. Joanna, number one. Ya dígame el imperative de una vez. Joanna, your microphone is off. Okay. Turn off the lights when you don't need them. Turn off the lights when you don't need them. Very good. Nice. Very good. Number two, José Sorto. Unplug. Unplug? Unplug. Very good. Yes? Charger when the cell phone is charged. It's charged. All right. So unplug, yeah. Unplug when the cell phone is charged. Very good. Number three, Jorge. Number three is don't leave. Excellent. Don't very good. Leave the refrigerator door open. Don't leave the refrigerator door open. All right. Todos tienen don't? Yes. Yes. Cambiaron el not por don't, ¿verdad que sí? Yes. No. Yes. Ah, ya decía. Oh, all right, very good. So you have to say don't. Acuérdese, okay. Recuerde cuando vimos las reglas, decíamos cuando formamos negative imperatives, le ponemos don't o do not. No. Pero no lo podemos dejar nada más como not leave the refrigerator door open. Está, no estaría okay. Correcto. Le tengo que poner don't. Okay. Okay? Yeah? Okay. Don't leave the refrigerator door open. Very good. Number four, Roberto, can you do it, please? ¿Roberto se nos dio la fuga? ¿Se fue? All right. La caravana. Se fue también la caravana. ¿Vilmita? ¿Cómo se pronuncia la número 4? Sí, está Roberto. No me oye nada más. A ver, la número 4. Espérame, espérame, espérame. Vilma, a ver, trate de hacer la número 4, Vilmita. Aunque acaba de entrar, Vilma, ¿verdad? No. Yeah, right? The microphone, Vilma. Your microphone is off. Hello? Hi. Ahora can sí. You, yes, can Hi. You try to do number four, please? Number four,
not waste water. Ok, así nos quedaría, not waste water. No. ¿Cómo nos quedaría? Don't waste water, all right? Very good, Vilma. Don't waste water, porque es un imperative, y para formar los imperatives en negative, le agrego don't o do not. Do not water. Okay, do not or don't waste water. No desperdicie el agua, ajá. ¿Qué más dice? Fix. Fix leaky faucets. All right, do you understand fix leaky faucets? Yes. No. Preparar goteras. Sí. Preparar goteras de agua. No, dice arregle los chorros o los grifos que están goteando. Leaky es grifo. Leaky. No, leaky. Faucets. No, faucet es el grifo. Y leaky. Y leak es cuando gotera. Sí, gotera o derrame de líquido. Ah, okay. Está liqueando. All right. Está liqueando. Ah, right, no. Así dice. Ok, very good. Vilma, ¿tiene compañía ahora? Yes. Very good. Okay. All right. Can you do number five, please? Install. Uh-huh. Install. Solar panels to... Heat your water. Very good. Install solar panels to heat your water. Very good. And the last one, Jorge. Installing tree. Plant. Plant trees. Plant trees next to your home. Plant trees next to your home. Very good. All right. ¿Hoy sí? Yes. Excellent. All right. A ver, recuerde, eso es importante. Para hacer un imperative y negative, tenemos que ponerle don't o do not. Okay. ¿Yeah? All right. Very good. ¿Cómo salieron? La traducción de las cinco es instalar los paneles. Solares. Instale paneles solares, ajá, para calentar agua. Ok. Very good. Ok. A ver, tenemos example 2 y luego example 3. All right, take a picture of that one, please. Ok. If it's check, guys, look at this one. If it is check, it's positive. If it's an X, it's negative. Okay? Okay. Yes? All right. Finish taking the picture? Yes. Excellent. Regresan a los mismos grupos. Don't speak Spanish. That's an imperative, okay? Es una orden. Don't speak Spanish. Very good. Wait. I'm sorry. I am so sorry. Very good. Hold on, I'm coming. There you go. Wait. Thank you. You're welcome. Okay. Excellent. Están a los mismos grupos que estaban. Con la toma. Joanita tiene frío, Joa. Milton, ¿qué pasó? ¿No pudo otra vez? No, teacher, quizá. Nada, Milton. No me aparece nada, vale, teacher. Lo voy a volver a poner en otro grupo, oye. Ok. Vaya, mire ahora. Espero que le salga hoy, sí. Con el perro, caminando el perro. Ahí no dice perro, ahí dice dog. Dog. Walk, dog.
Play loud music. Loud music, ajá. Okay, loud music. ¿Qué es loud, teacher? Loud es fuerte. Ah, te no escuchar no, música fuerte. Exacto, very good. Okay. Agregándole, teacher, la... Solo haciendo la, positiva o negativa. Si está en cheque, es positiva. Si está en X, es negative. Ok. Ah, ok. The homework. Don't not homework. Oiga. Es así, forever. Por casualidad. Ajá. To have a homework. Hoy tendrán, pero... La tercera quedaría, la tercera también quedaría como... Don't homework. Ok. Don't homework. Ah, pero ahí le falta un verbo, caballero. Sí, señorita. Hay que agregar el verbo. ¿Ah? Claro, y no los otros tienen verbo. Acuérdese que usamos el infinitivo. Do, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero como es bueno, en esa number 3 es positiva, ¿cierto? Hay que ser la negativa. No, no, en la número 3, como tiene cheque, le queda positiva. Ah, la que tiene cheque son, hay que quedar positiva, y la que tiene X, negativa. Very good, Roberto. Ah, ok. Hay que hacer todo. Sorry. Okay. Positiva. Tiene que ser la número uno. La número uno y la número dos ya están hechas por ustedes. Ya están hechas. Sería la tercera. Number 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay. Down to humble. Number 4. Yes. Don't clean living room. No, pero la número 4 es positiva. Tiene cheque. La que tiene X es negativa. Ah, entonces pero entonces la... La número 3 es positive. Number 4 is positive. Uh-huh. Number 5 is negative. Is that clean? Ajá. Living room. Clean the living room, nada más. Because it's positive. Number 4, bro. ¿Y la número 3? ¿Cómo quedaría? Do homework. Do homework. Yeah. Oh, esa le puede decir después, cuando tengan que hacer sus tareas. Y la número 5 entonces es... Don't talk on phone for long. Excellent. Phone for long. Yeah, very nice. Okay. All right, voy a ver otro grupo y ya regreso. Okay. La 6 sería... For long. Uh-huh. Okay. Gracias. Thank you. Hello. Hi, miss. Hello. Finish? Yes. Excellent. Finish. Very good, guys. Very good. You guys are very fast. Gracias. All right, very good. Okay, let's vamos a regresar a los grupos y lo vamos a hacer juntos, all right? Gracias. Yes. All right, is everybody back? No, ¿verdad? Uy, qué poquitos. ¿Y por qué? No han terminado. Quiero hacer un paréntesis. Dígame. En la plataforma, después del examen, solo apareció un video y después ya no sale nada.
No, todavía no. Se va a habilitar en esos días. Ah. Ajá. Uh-huh. Ah, sí, esa duda tenía yo, que después del examen avancé a la siguiente parte y solo un video y una explicación y no había parte de tarea ni nada. Sí, no, no, todavía no. Se va a habilitar en esos días. Uh-huh. Ah, falta 5, 6 y 7 están. Sí, falta 5, 6, 7, 8. O sea, están, solo que hay que habilitarlas nada más. Teacher. Hola. Están en construcción. ¿Tiene usted la información ahorita del avance de las plataformas de cada quien? Fíjese, Roberto, ¿Tiene el acceso a eso? Ahorita no. De hecho, no, Roberto. ¿Por qué? ¿Usted está muy atrasado? No, pues en mi cuenta creo que ya lo hice, pero no sé. Vaya, lo que sí puedo hacer es, cuando terminemos la clase, individualmente podría irle diciendo cómo va, porque necesito salirme de todo y meterme en otra cosa. Ok. Oye, very good. All right. Okay. Okay. Vilma. Miss Vilma. Vaya, Vilmita, ¿está bien? Vilma, ¿era usted o era Dalia quien tenía una nota baja? Es que fíjese que yo en la plataforma sí no logré entrar. Vaya, sí, he hecho, pero la sección 3 y 4 son las que me faltan. Ajá, es cierto. No sé si voy a tener problemas con eso quería consultarle. De hecho, tiene que tener todo terminado para hoy la medianoche. Hijo. Ajá. Hay tiempo. Tres horas. Sí, Vilma, y me parece que había una nota baja suya en la sección 2, Vilma. Era como de 66 y a mí me extrañó. Ajá, sí, porque me acuerdo que hice todo, de la 1 y la 2 hice todo. Revise. Acuérdese que la nota para hacer todos los ejercicios en la plataforma, incluyendo el midterm, es 8. Uh-huh. All right. Veamos esto para que puedan ir a terminar. En number 3, do homework. ¿Cómo me queda esa? Number 3. Do the homework. Do the homework or just do homework. All right, do the homework. Very good. Number 4. Clean the living room. Clean the living room. Very good. Clean the living room. Very nice. Number 5. Don't talk on the phone for long. Very good. Number 6. Go to the supermarket. Go to the supermarket. All right. Go to the supermarket. Yeah. Okay. Very good. Number 7. Wash the dishes. Very nice. And number 8. Don't give dog chocolate. All right. Oh my goodness, pomecitos. And the last one. Don't use my computer. Se arruina y no puedo hacer la plataforma. All right. Don't use my computer. All right. Very good. Okay. Very good. Let's see, fíjense que me van, yo no sé si ya no me van a querer, pero yo le voy a enseñar esto. Tarea. Pero hágala primero plataforma, esto es para el domingo. Okay. El domingo el descanso, teacher. Ah, pues el sábado. El domingo hay que ir a misa. Ay, Dios. Ahí está. All right. Va a haber incendio en San Salvador el domingo. Un rayo le va a caer. Gracias, muchas gracias. You're very welcome. All right, no voy a hacer bullying, all right. Okay, a ver. What's the homework? Acá, the homework, obviamente, take a picture, ¿verdad? Uh-huh. Y va a escribir esta columnita que está aquí. Es the positive, the affirmative imperatives, y esta que está acá es the negative. La que está en medio, usted decida de si va a ser positive or if it's going to be negative. Okay? Okay. Okay. Cheque es positive y la X es negative. Yeah. Okay. Very good. Okay. Yeah.
Ok, pero ese es domingo. Antes no me la mandan, no se preocupe. Ahorita plataforma es lo importante. Y el examen. Y es obvio, el examen más que todo. All right, guys. Very good. A ver, voy a revisar ahorita. Solo deme un ratito en lo que ceno. Y luego.